De Gualeguaychú, móvil en vivo y en directo. Donde hace mucho frío también seguramente. Frío, se lo preguntamos sí. A ella. ¿Cómo estás, Sabina? Buen lunes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buen lunes para ustedes. Muchísimo frío. Por favor, vecinos de Gualeguaychú, abríguense si tienen que salir a esta hora porque se siente en los dedos, se siente en la piel. A pesar de que el cielo está despejado, menos mal. Estamos en el Mercado del Munilla, que se inauguró este fin de semana. Es un paseo comercial que se logró gracias a una fusión entre lo público y lo privado. Cuenta con 23 locales de diferentes rubros. Mucha gente dedicada a emprender, digamos, a negocios relacionados con emprendimientos. Ahí va, de la ciudad. Y también algunas propuestas gastronómicas. ¡Qué bueno! En este momento, estuvimos dándonos una vueltita, están limpiando, dejando todo en condiciones. Ya vemos que le han colocado unas florcitas muy bonitas para ambientar, para decorar. En el centro del mercado hay una plaza seca donde se pueden realizar eventos y demás. Y esto está bien al lado del arroyo Munilla que desemboca en el río Gualeguaychú, de modo que estamos a poquitos pasos de la costanera de Gualeguaychú para que puedan ubicarse. Bueno, como teníamos algunas dificultades con la señal, le hemos pedido a una de las... nos acercamos un poquito más. A Natalia, ¿cómo te va? Hola, buen día. Perdón la desprolijidad, pero quiero que la vean a ella. Está bien. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bueno, mostrame algo de lo que vende. Dame, yo te ayudo. Mira, a ver. Tenemos los enteritos... Sí. Que es todo diseño auténtico de mi cuñada, es claro. Único. Son todos emprendedores. Y después tenemos los caballitos también, para los niños. Ajá. Y después tenemos este, a ver. Que se llaman tipo dormilones, para que los niños duerman calentitos, que ellos se destapan y con eso duermen calentitos. Claro, claro. Y a esto todo lo hace tu cuñada. Todo lo hace mi cuñada. Y entonces por eso, y antes de tener este local, que es ese local que vemos ahí, uno de los que queda sobre el frente del mercado del Munilla, ¿dónde vendía ella todos los productos? Ella estaba en el Paseo Alén. Ajá. Y estaba... Feria. Sí, ajá. En la feria y estaba también en el frigorífico. Ahí va. Bueno, ¿y ahora está contenta con este lugar, con tener este lugar? Sí, están felices los dos, mi hermano Cristian y mi cuñada Dani. Está bien. ¿Y vos sos la encargada de atender el local a la mañana? Claro, yo soy la empleada a la mañana. Muy bien, bueno, felicitaciones, le mandamos felicitaciones a ella. A ver, ¿se puede apreciar lo que hace esta vecina de Gualeguaychú? Sí, apreciar perfectamente. Estamos recibiendo un poco de dificultad, pero muchísima suerte, que vendan mucho, que crezca el emprendimiento. Muchísimas gracias. Es hermoso lo que hacen. Sabina, contanos un poco. Sí, sinceramente es muy lindo lo que hace Dani. Sí, hermoso. No, divina, ahí está. Bueno, ¿horarios de apertura de ustedes? Y supuestamente es de 8 a 1 y a la tarde de 4 a 9. Está bien. Bueno, felicitaciones, te dejamos seguir trabajando. Gracias. No, por favor. Bien, Natalia, una genia que se acercó acá. Uno de los poquitos locales comerciales que a esta hora de la mañana están abiertos en el Mercado del Munilla. Hoy es el día que empieza el funcionamiento, porque la inauguración oficial fue el sábado por la tarde, pero hoy ya empieza su funcionamiento propiamente dicho. Y bueno, tuvimos la posibilidad de conocer a una de las comerciantes, justamente... de la cuñada de una emprendedora de acá de Gualeguaychú que hace ropa para bebé. Sabina, respecto al lugar, ¿qué funcionaba antes, digamos? Sí. ¿No? Porque lo que hicieron fue... Nada. ¿Nada? Nada, acá era un descampado. Ajá. Bien junto al cauce del arroyo Munilla, que también fue embellecido, no sé si se pueden apreciar en las imágenes, pero se pintó el cauce del arroyo con los colores de la bandera de Gualeguaychú. Allí nomás estamos en lo que es el comienzo de la Costanera del Tiempo, uno de los paseos públicos más recientes que tiene la ciudad, al menos así con estas características. Y acá no había absolutamente nada, se construyó desde cero este espacio pensado también para esto, o sea, se construyó pensándolo para esto, para, el municipio se hacía cargo de la construcción y de la mano de obra a través de cooperativas de trabajo y demás.
Y se fue convocando a comerciantes, al ámbito privado, digamos, para que tengan su local aquí. Son 23, hay 3 locales que son gastronómicos, sandwichería, pizzería y demás. En total son unos 2.500 metros cuadrados el espacio que tiene. Y bueno, veremos con el correr del tiempo de qué otra manera se lo va utilizando y cómo la gente también se va apropiando del espacio, que eso lleva, ¿no?, todo un proceso, todo un tiempito, hasta que forma parte de los paseos, por ejemplo, diarios de los vecinos de la ciudad. Ahora, lo que vemos en la gente que pasa caminando es que mira, se detiene, le llama la atención, asombra. Disminuye la velocidad de la caminata para ver cómo quedó esto, ¿no? Ahora, qué importantes son estos espacios para los emprendedores, como vos marcabas al principio del móvil, más aún teniendo en cuenta que se viene la época de verano, la temporada estival, esto está en cercanías de la costanera, uno de los pasos también más visitados por los turistas y visitantes a Gualeguaychú, así que digo, me parece que es bastante importante que se pongan en práctica y en valor lugares y espacios como estos. Totalmente, sí, además estamos cerquita de la costanera, pero si caminamos derecho hacia allá, si me voy llego al corsódromo. Mira. No sé cuántas cuadras estamos acá del corsódromo, unas siete cuadras más o menos, ya vemos, quizás hasta se pueda ver, a ver, me fijo, me acerco, no se ve, pero ahí nomás está el corsódromo, de modo que forma parte, sí, de un corredor turístico, por así decirlo. Exacto, seguro. Acá la avenida Parque. Y por supuesto muchísimo más en época de verano, cuando llegan muchos turistas a la ciudad. Bueno. Y esta zona es de las más concurridas. Muy bien, Sabina, muchas gracias. Que tengas una buena mañana. Restablecemos el contacto en un ratito. Hasta luego. Bien, hasta la próxima. Hasta Adiós. Luego. Buena mañana para ustedes. Tenemos que hacer una pausa porque ya vienen Evangelina y Andrés. Ya vienen los chicos. A ver si este lunes llegamos puntuales.